Hoy nos vamos a meter un poco en un lío. Eh, vamos a intentar responder a la pregunta: ¿es la agilidad más rápida? Porque parece que muchas personas, cuando se aproximan al concepto de agilidad, lo que buscan es trabajar más rápido, hacer más cosas en menos tiempo. Parece como mágicamente que una persona que está trabajando 8 horas al día, en 8 horas hace 800 panes, pero si hacemos agilismo, de repente vamos a hacer 8.000 panes con la misma persona en el mismo tiempo. Primero lo dudo, es, hay determinadas circunstancias en las que la agilidad al final nos puede ir haciendo ir más rápido porque eliminamos impedimentos, porque perfeccionamos procesos, pero eso también lo podríamos hacer en otro tipo de marcos. Y sobre todo es que no creo que el principal factor que nos deba de aproximar a la idea de la agilidad sea ir más rápido, ¿no? Es como aquello del rendimiento, no hay que rendir mucho, hay que ir muy rápido. ¿A dónde? No lo sé, pero muy rápido. ¿no? Bueno, en fin. Entonces voy a intentar explicaros. Eh, eh, algunas de las razones, porque al final esto tienen que ser vídeos cortitos, por las que a veces pensamos que la agilidad es más rápida. Fijaos, este es un ejemplo que pongo mucho en cursos de Kanban, por ejemplo, ¿no? que es aquel de eh, si tengo tres estaciones de trabajo y cada estación de trabajo tiene que, primera estación procesa estas 10 unidades y cuando las ha procesado, entonces ya las pasa a la siguiente unidad y entonces es cuando la siguiente unidad empieza a trabajar en estas 10 unidades y las procesa hasta el final y entonces es cuando las puede pasar aquí y entonces esta unidad trabaja en ellas, trabaja aquí y aquí es donde ya por fin se entregan al cliente. Esto es lo que de toda la vida hemos llamado eh, desarrollo en cascada, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3. Y cuando termina la fase 3, terminamos y entregamos todo lo que habíamos hecho. Bueno, pues... Esto significaría que si esta persona tarda un segundo en hacer cada pieza, aquí hay 10 segundos, aquí a continuación esta persona cuando recibe las 10 piezas está 10 segundos haciendo el paso, paso A, paso B, paso C. ¿no? Y aquí tenemos los ABCs entregados. Y esta persona tarda 10 segundos. Entonces tendríamos un tiempo total, un lead time de 30 segundos y en 30 segundos entregaríamos 30 piezas completadas. Sin embargo, ¿qué ocurre si de repente esta persona coge una pieza, la termina y en el momento en el que la termina la pasa a la siguiente persona y comienza a trabajar en la siguiente pieza? Y esta persona, pues cuando termina su pieza, lo mismo, ¿no? Es decir, cuando de repente esta pieza pasa aquí, esta pieza pasa aquí, esta persona terminaría su pieza, cogería la siguiente y de repente esta ya puede pasar a esta persona de aquí. Empezamos a trabajar de una manera que empieza a ser más en paralelo eh, conforme vamos. Terminando una pieza, tiramos y empezamos otra pieza. Es aquello de produce 1, entrega 1. Produce 1, entrega 1. Y cuando empezamos a trabajar de esta manera, lo que ocurre es lo que vemos aquí. Antes tardábamos 10 segundos en hacer el paso A, otros 10 segundos en hacer el paso B, otros 10 segundos en hacer el paso C, y a los 30 segundos de lead time entregábamos 10 piezas ABC terminadas. Sin embargo, aquí los pasos A, B y C empiezan a hacerse en trozos más pequeñitos, empiezan a hacerse en entregas de valor más pequeñas, que es uno de los conceptos más importantes detrás de Lean y de Agile, el concepto de trabajar en menos cosas a la vez y el concepto del slicing, ¿no? Que hacemos a veces que es reducir las funcionalidades, las historias de usuario, los elementos de la pila al elemento más pequeño que seamos capaces de hacer, porque cuanto más pequeño el elemento que entregamos, más corto el ciclo de feedback y al final todo lo que estamos haciendo es reducir el ciclo de feedback en esta inspección y adaptación. Bueno, pues en este caso tenemos aquí los 10 segundos iniciales, aquí los 10 segundos iniciales, aquí los 10 segundos iniciales. ¿Qué ocurre? Que estamos entregando las 10 piezas en 12 segundos. Y claro, la gente dice, wow, frente a 30 segundos, 12 segundos. La agilidad es más rápida. Y muchas veces nos perdemos de vista el, para mí, factor más interesante y es que en los... Tres primeros segundos del proceso, yo ya he entregado un primer ABC terminado que me permite obtener feedback de mi usuario y decir, ¿es esto lo que tú querías? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Le cambiamos el color? ¿Lo hacemos más grande? ¿Lo hacemos más pequeño? Para mí eso es importantísimo. Ahora bien, este ejemplo, que es la base de un ejercicio que muchos conoceréis y que si no, pues os animo a que lo investiguéis, porque para mí es uno de mis ejercicios favoritos de todos los tiempos, es el penny game, ¿no? este de ir pasando moneditas y dando vueltas a moneditas. Eh, cuando lo jugamos es como, wow, de 30 segundos a 12 segundos. Y la gente dice, la agilidad es más rápida. ¡Meh! Es un poco de trampa. Vamos a contar voy a veces como los magos malos que cuentan los trucos de magia. <laughs> y os voy a contar un poquito el, el truco que hay detrás del Penny Game. El truco del Penny Game es que solo jugamos la primera iteración. Pero va a llegar un momento en el que conforme sigamos iterando, sigamos iterando, sigamos iterando, eh, todas las estaciones van a estar llenas y todas las estaciones van a estar trabajando. Porque cuando, perdón, cuando eh, la estación A pasa eh, sus primeras 10 unidades a la estación B, no se para, sino que comienza con otras 10 unidades y luego otras 10 y luego otras 10. Entonces va a llegar un momento en el que todas las unidades están llenas ups, y... A ver, que me lío con, el, con la herramienta. Luego me preguntáis: ¿Cuál es la herramienta de los dibujitos? Note Shelf. <laughs> eh, lo voy a apuntar aquí, que luego siempre alguien pregunta: Note Shelf. ¿vale? Eh, llega un momento en el que la unidad C, cada 10 segundos, entrega 10 ABCs y recibe 10 ABs. Y entonces cada 10 segundos estoy terminando 10 ABC, ¡Ah, amigo. Y sin embargo, en este caso, todos van a seguir siempre trabajando de uno en uno. Es decir, en el modo paralelo, cada segundo se entrega un ABC. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya el sistema esté cargado por completo y todas las unidades estén llenas y estén entregando, cada 10 segundos se está entregando un ABC terminado. Cada 10 segundos termina un ABC, cada 10 segundos termina un ABC, cada 10 segundos un, cada uno de estos sería un ABC. Y mientras, en paralelo, tengo a las personas que están trabajando en agilidad que van entregando una vez por segundo. Por tanto, 10 a veces en 10 segundos. Van a la misma velocidad. La diferencia está en que en, la estación, en el caso de esta cascada, yo tengo que esperar 10 segundos y ¡boom! 10 unidades. Tengo que esperar 10 segundos y ¡boom! 10 unidades. Y en el caso de agilidad es... Una unidad, una unidad, una unidad, una unidad. La frecuencia, la cadencia es más rápida, pero la velocidad es la misma. Y fijaos, esto ya lo veíamos en estos gráficos que hemos pintado tantas veces de valor frente al tiempo, en los que decíamos que en el modelo tradicional eh, durante un montón de tiempo no se entregaba nada y al final se entregaba todo de una sola vez, mientras que en el modelo ágil lo que vamos haciendo es pequeñas entregas graduales. Y esto no quiere decir que en agilidad necesariamente vayamos a ir más rápido. A lo mejor resulta que en el mismo tiempo estamos entregando la misma cantidad de funcionalidades. Diferencia, yo aquí ya tengo feedback y aquí ya tengo feedback y aquí ya tengo feedback. No solamente feedback, podría tener retorno de inversión. Es decir, yo podría estar ya vendiendo pequeñas unidades y recibiendo dinero. Y también puedo, en un momento dado, decir, eh, en este momento del proyecto, decir, corta aquí, porque ya creo que estas funcionalidades que quedan aquí arriba son superfluas, y yo creo que con el nivel de valor que hemos entregado hasta ahora ya va bien y en este tiempo que me sobra aquí puedo dedicarme a hacer otras cosas y eso en el modelo de cascada no lo estábamos haciendo el riesgo en el nivel de cascada es todo esto mientras que el riesgo en la agilidad es cada uno de estos triangulitos de aquí es decir mientras no estoy entregando nada mientras estoy trabajando y no estoy recibiendo feedback hay riesgo pero en el momento en el que entrega algo el riesgo acaba eso ya está entregado eso ya es cierto es certero está entregado eso está está en el cliente está funcionando está aceptado Mientras que el otro caso es: creo que voy bien, creo que voy avanzando, pero siempre puede ocurrir que cuando le entregue todo el cliente me diga no era lo que yo quería. Por tanto, ¿es más rápida la agilidad? No necesariamente y además no tiene por qué ser el factor más importante que tengamos que mirar para decidir trabajar de una manera ágil. Agilidad es una manera estupenda de reducir riesgo, es una manera estupenda de reducir incertidumbre, es una manera estupenda de adelantar el, el retorno de inversión y por tanto mejorar el rendimiento de los proyectos económicamente. Pero me gustaría contribuir a que quitáramos esta idea de que agilidad es hacer más cosas en menos tiempo, porque no necesariamente va a ser así.